El tapir es un animal mamífero perisodáctilo de la familia Tapiridae, conocidos vulgarmente como tapires. Es el único género actual de la familia, ya que los otros nueve géneros se extinguieron. Sin embargo, en el 2013 se descubrió una nueva especie a la que se llamó Tapirus cavomani. Los primeros tapíridos aparecieron a principios del Eoceno en Norteamérica hace 50 millones de años, siendo muy similares a las formas actuales, pero tenían aproximadamente la mitad del tamaño y carecían de trompa. Los primeros tapires verdaderos aparecieron en el Oligoceno. El género se extendió durante el Mioceno por Eurasia y América del Norte, donde estuvo a punto de extinguirse en el Plioceno debido a la reducción paulatina de masa forestal. Por suerte para los tapires, Suramérica se unió a Norteamérica hace 3 millones de años. El tapir, también llamado anta, danta, pinchaque, sachavaca y macho de monte. El tapir pertenece al mismo orden que los caballos, con los que están lejanamente emparentados, y los rinocerontes, que son sus parientes vivos más cercanos. Los tapires son animales con un tamaño mediano. Su longitud oscila desde 130 a 250 centímetros. Su cola puede medir de 5 a 10 centímetros y pesan de 10 a 300 kilogramos. Tienen un pelaje corto y oscuro, excepto las crías que tienen un pelaje de color marrón claro. La principal característica del tapir es el hocico alargado que usa principalmente para arrancar las hojas, hierbas y raíces que constituyen su alimento y a través de sus heces se convierten en un agente para dispersar semillas, por lo que son llamados como jardineros del bosque. La trompa resulta especialmente útil para recolectar plantas acuáticas en los pantanos, donde suelen pasar buena parte del día. Los tapires son animales silenciosos y nocturnos. Habitan en regiones selváticas húmedas y en el caso del tapir de montaña, los páramos andinos. Los depredadores más comunes de los tapires son los grandes felinos, el tigre en Asia y el jaguar en América, de quienes trata de librarse lanzándose al agua o corriendo a toda velocidad a través de la jungla. La principal amenaza para los tapires es la que representa el hombre, manifestada a través de la caza excesiva y la destrucción de su hábitat. Hoy en día, todas las especies del género Tapirus se clasifican en los estados de conservación vulnerable o amenazado. El tapir es el mamífero más grande de América Central. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la danta es una especie considerada en peligro de extinción, amenazada por la pérdida de hábitat, los atropellos en las carreteras que atraviesan las zonas donde viven y se reproducen y la cacería furtiva. En la actualidad se calcula que existen alrededor de 5.000 o 6.000 individuos en todo el mundo, pero es en Costa Rica donde habita una de las poblaciones más estables de Centroamérica. Desde hace unos años se celebra el Día del Tapir, el 27 de abril, con el fin de llamar la atención sobre su importancia y reconocer la labor que cumplen en los ecosistemas y de esta forma motivar su conservación, pues se trata de especies que están en inminente riesgo. De nuestras pequeñas acciones, de nuestra responsabilidad y compromiso, depende que este jardinero de los bosques no desaparezca.